¿Qué ha sido la PQD? Hoy ha tenido lugar la octava reunión con respecto al convenio del metal de Vizcaya y a continuación vamos a pasar a explicaros los contenidos que han acontecido en la misma. Maiatzaren 16an plataforma bateratu bat aurkeztu genuen, mai negoziatzailean gauden sindikatu eta mai negoziatzailetik kanpo dauden sindikatuekin batera. Momentu horretan patronalak denbora eskatu zigun plataforma aztertzeko. Gaur 8. bilera honetan jaso dugu erantzuna, 17 puntu horiei ezezkoa izan da erantzuna. Mai negoziatzailea guztiz blokeatuta dago eta ez daukagu bilera data berririk. Beraz, konfrontazio faseari ekin behar diogu, badakizue atzo prentzaurreko bat izan genuela sindikatu guztiekin batera. Hortze prentzaurreko horretan azaldu genuen mozio kanpainari hasiera ematen diogula, orduan garrantzitsua da bai komitetan eta bai delegatuen artean lanketa hori egitea. Bestalde, info bat dago plantillarekin sozializatzeko eta jendea informatuta eukitzeko, eta esan bezala, animo, ekin gogor, eta 2019an lortu genuen eta 2022an lortuko dugu. Como todos y todas sabéis, el pasado 16 de mayo hicimos entrega a la patronal de una plataforma acordada entre todos los sindicatos, los que formamos parte de la mesa de negociación y los que no. Esta plataforma tenía como objetivo desbloquear la negociación para poder alcanzar un convenio digno en el sector del metal de Vizcaya. En la reunión de hoy, la patronal debía dar respuesta a esos contenidos y, sin embargo, a los 17 puntos ha respondido de forma negativa. Además de ello, ni tan siquiera hemos sido capaces de poder acordar una futura reunión. La conclusión es clara. La patronal apuesta por el bloqueo y por la confrontación. En este sentido, tenemos mucho trabajo que hacer. Es el momento de responder en los centros de trabajo y en las calles. Para ello, tenemos en nuestras manos unas mociones que debemos tratar en los centros de trabajo y también tenemos unos infos que debemos compartir y repartir entre las plantillas de las diferentes empresas. En el 2019 ya lo hicimos y en esta ocasión, una vez más, con responsabilidad, con compromiso y con voluntad, lo vamos a volver a conseguir. Y un mensaje claro a CEBEM: si nos bloqueáis, vamos a ir a bloquearos. Animo, lanera eta borroka da bide bakarra.